a mezclar nuestra témpera. Yo estoy usando mi sacacorcho, pero puede ser lo que tengan en casa. Y así nos está quedando nuestro globito. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a inflar. Y así quedó nuestro globito. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a decorar con nuestra letra feliz cumpleaños. Vamos a colocarlo. Y listo, así nos quedó nuestra decoración. Acá le hemos puesto este moldecito que hemos cortado de dos ositos. Solamente lo hemos copiado y le hemos puesto con nuestro plumón permanente de color rojo y de color azul. Recuerden que puede ser el color que más les guste. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video.